Para hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, traigo este top de fragancias para usar en situaciones laborales. Voy a estar exceptuando en lo que fue mi elección de fragancias los trabajos que son más informales, porque no requieren quizás una fragancia con un carácter especial, sino que son fragancias que son aptas para usar en el día a día y no requieren alguna característica especial. Entonces, ese tipo de trabajos quedarían afuera de este top. Algunas fragancias sí podrían aplicarse para ese tipo de trabajos, lo voy a estar aclarando también, pero está más orientado a cuando el trabajo requiere algún tipo de vestimenta o de característica especial en la fragancia. Y no solamente no todos los trabajos son iguales, sino que también dentro del mismo trabajo hay circunstancias en las que uno quiere transmitir algo diferente. No es lo mismo un día normal de oficina que un día en el que hay una reunión de negocios, una reunión en la que uno quiera negociar algo, que esté yendo a buscar algo, reuniones con superiores, reuniones con inferiores. Entonces también este top lo fui orientando, fui eligiendo diferentes fragancias para diferentes situaciones que se me fueron ocurriendo. Por eso es que quedaron afuera de este top muchísimas fragancias que aplicarían a situaciones laborales. Lo armé, insisto, para tener en cuenta diferentes situaciones. ¿Y qué características me parece que tienen que tener estas fragancias para situaciones laborales? Que tienen que ser simples, no ser complejas, cosas de que sean fáciles de gustar, que sean agradables, teniendo en cuenta el entorno laboral en que uno se maneja, y que no sean invasivas. Están todas reseñadas en el canal, así que quien quiera ver una reseña más detallada de cada uno de estos aromas, puede buscar la reseña en mi canal. Y comenzamos con el top ya mismo. Aclaro, no están ordenadas de la que menos me gusta a la que más me gusta, sino que están ordenadas en una forma más didáctica, teniendo en cuenta lo que decía hace un ratito, de que elegí diferentes circunstancias, situaciones para este top. En este canal hablo sobre fragancias económicas, low y mid cost, siempre con experiencias de uso reales, así que invito a que te suscribas, actives la campanita para enterarte cada vez que subo nuevo contenido. Es gratis, no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón para seguir subiendo esta clase de contenidos. Y también está habilitado el botón de gracias acá abajo para quien quiera y pueda hacer un aporte. Comienzo este top con dos fragancias que considero que son totalmente versátiles para cualquier tipo de trabajo, cualquier edad. La primera de ellas, Blue Seduction de Antonio Banderas. Cuando no, Blue Seduction apareciendo en un top. Por ejemplo, caso personal, desde hace unos poquitos meses atrás, tuve entrevistas laborales, hacía calor, no sabía quién me iba a entrevistar, si era hombre, si era mujer, no sabía la edad, no sabía mucho de esa persona. Entonces dije, voy a elegir una fragancia que sé que es encantadora, que es muy masculina, que queda bien siempre, que queda bien con todo, que va a ser muy fácil de agradar, y elegí Blue Seduction para esa entrevista. Obviamente me fue muy bien, no por la fragancia, pero siempre la fragancia ayuda un poquitito también, o le da una confianza a uno también para afrontar esa situación. Un aroma maravilloso, como decía, muy masculino, encantador, con notas de sandía, notas marinas, cardamomo, una performance tirando a baja. Esto va a requerir reaplicación a las 3 horas, pero en una oficina, por ejemplo, donde se permiten las reaplicaciones, también es una muy buena opción. Y la siguiente también, totalmente versátil, cualquier edad, cualquier tipo de trabajo, Kayak Eau de Parfum o Kayak K de Natura. Un aroma espectacular que comienza quizás así un poquito frutal, informal, pero a medida que pasan los minutos va ganando en seriedad, se pone masculina, atractiva, interesante. La usé muchísimo este verano para ir a la oficina, me trajo cumplidos por todos lados, más que nada femeninos, y le gana a Blue Seduction porque tiene muchísimo mejor rendimiento. La siguiente también tiene muchísima versatilidad, pero me parece que queda un poquito más limitado en edad para mayores de 25 años. Estoy hablando de Cardón Parera de L'Oval. Un aroma espectacular en el camino de Creed Adventus, con un estilo cítrico, pero que no se identifican las notas individualmente, sino que es el conjunto de notas sumadas entre sí lo que genera este aroma muy particular, pero encantador. También genera muchísimos cumplidos, muy fácil de llevar, agradable, cumple con todos los requisitos como aroma de trabajo, con un toquecito más maduro, por eso le restringí un poquito en lo que es la versatilidad, no es hiper versátil como las dos anteriores.
Y a partir de acá empiezan a ser más específicas. Comienzo con Yeso 01 del Oval, una de mis fragancias favoritas, mi fragancia favorita dentro de la perfumería económica argentina, en el camino de C.H. Men Privé, con este cuero y tomillo avainillados, lo que le da un carácter maduro, masculino, elegante, serio, más tirando a lo formal, elegante, atractivo. Entonces me parece que va más para trabajos de oficina, trabajos profesionales o para almuerzos de trabajo, reuniones importantes, donde se quiera transmitir justamente ese carácter más elegante, maduro, serio, pero profesional. También bomba de cumplidos en todos los ámbitos para usar ya con climas fríos. Esto con temperaturas mayores a 20, 22 grados se pone pesado por el tomillo, por la vainilla. No creo que sea una buena idea usarla con esas con temperaturas superiores a los 20 grados y mínimo con camisa. La siguiente es Cardón Mar de Fragancias Canon, que sería la versión de verano de la fragancia anterior, de Yeso 01. Pero no por su camino aromático, que no tiene absolutamente nada que ver. Una es un cuero, tomillo y vainilla, y esta es un cítrico amargo con alguna cosita de vainilla que lo redondea, pero no tiene en cuanto a aroma nada que ver, sino que me refiero a que sus situaciones de uso, sus características son similares, pero una para invierno y esta para verano, primavera. Porque es también seria, masculina, madura, más tirando a lo formal, ideal para situaciones profesionales, oficina, almuerzos, reuniones. Muy, muy interesante aroma, de muy buena calidad, de lo mejorcito de fragancias Canon. Otra de Natura, Homem Clásico, una fragancia que veo muy bien para cualquier tipo de trabajo, pero en mayores de 35, 40 años, y mientras más se avance en edad, mejor aún. Porque tiene un estilo clásico, es un aroma discreto, serio, masculino, maduro, simple, con algunos detallecitos, notas principales, durazno, almizcle, albahaca, vetiver. Lo usé en el verano para ir a una entrevista donde sabía que me iban a entrevistar dos varones. Un ambiente muy formal en el que requerían muchísima experiencia. Me pareció una muy buena idea llevar este aroma. La siguiente es King of Seduction Absolute de Antonio Banderas. Antonio Banderas tiene la particularidad de que todas sus fragancias pueden servir para situaciones laborales. Están muy pensadas para el día a día, así que cualquiera de la línea podría ir muy bien. Yo acá seleccioné tres que me parecen las mejores para estas situaciones. Todavía falta que hable de una de ellas. Volviendo al King of Seduction Absolute, es lo opuesto al puesto anterior, al Homem Clásico. Acá, para mí, va mejor para menores de 35 años y mientras más jóvenes, mejor. No la veo con el carácter para puestos jerárquicos, puestos gerenciales o demasiado profesional, o sí podría decir para profesionales jóvenes. La usé muchísimo para ir a la oficina, para días normales de oficina. Me gusta mucho cómo queda. Es la de mejor performance de todo este top, así que también tener en cuenta que se puede usar para trabajos en exteriores, donde no se permita la reaplicación. Es muy, muy recomendada. Fresca, masculina, con notas marinas, lavanda, un pomelo artificial. Es un aroma que se va a sentir bastante sintético, así que a quienes no les gusten ese tipo de aromas que van hacia lo sintético, esta no sería una opción. A mí me encanta. La otra de Antonio Banderas a la que hacía mención es Power of Seduction, que está en el camino de Fierce de Abercrombie con limón, musgo de roble, lavanda, todo redondeado con algún toquecito de vainilla. Al igual que King of Seduction Absolute, la veo un poquito más informal, pero en este caso me parece que tiene un carácter más dinámico, de movimiento, entonces me parece una muy interesante opción para usar no solamente en oficina, sino para situaciones de atención al cliente, músicos, en el ámbito educativo, para dar charlas, conferencias, para almuerzos, reuniones no tan formales, para usar en trabajos en exteriores. Tiene esta cosa más dinámica, más movimiento, como más viva que King of Seduction Absolute. Me parece ideal para menores de 25 años, para cualquier tipo de trabajos en esos casos. Hermoso. Y ahora paso a dos opciones totalmente versátiles, pero en invierno.
Una es Homme Neo de Natura, un aroma gourmand con una vainilla quemada, bastante presencia también amaderada de cedro y sándalo. También cualquier tipo de trabajo, cualquier edad, pero climas fríos. Esta la usé muchísimo el invierno pasado, la voy a usar este invierno también. Hay que tener en cuenta que tiene bastante bajo rendimiento, hay que reaplicar a las 3 horas aproximadamente, así que queda un poquito limitado a situaciones en las que se pueda reaplicar. No lo veo para usar en exteriores, se va a quedar un poquito corto. Y la otra opción es una opción nacional, Elue de Millanel, que había estado discontinuada, volvió a salir a la venta hace un tiempito. El precio aumentó un poco con lo que correspondería, pero sigue siendo una muy buena opción económica para tener en cuenta. Es más gourmand y menos amaderada que Homme Neo, lo que la hace un poco más fácil de llevar, un poco más agradable y también un poquito menos madura, un poquito menos masculina, pero una hermosa, hermosa fragancia, un dulce chocolatoso muy interesante. La usé muchísimo en el invierno pasado, me trajo muchísimos cumplidos, me han preguntado qué fragancia era. La verdad, la relación precio-calidad de esta fragancia es tremenda. Hasta acá entonces mi top de fragancias económicas para usar en situaciones laborales. Espero que les haya gustado, que haya servido. Si fue así, me ayudaría un montón que le des un me gusta, que te suscribas, compartas. Y si no, con que me hayas acompañado todo este ratito, para mí está perfecto. Cualquier duda, sugerencia y las fragancias que usen ustedes para ir a trabajar, qué tipo de trabajos tienen, me gustaría leerlos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.